Hola, Ableton People, aquí Chus del Cerro de nuevo. Bienvenidos a otro tutorial para los instructores certificados de Ableton. Hoy voy a compartiros un truco de mezcla. El uso de los ecualizadores dinámicos está pues muy, muy hoy en día en boca de todo el mundo. Tenemos una gran cantidad de dispositivos carísimos en los cuales pues se utilizan para diferentes pues, procesos en la mezcla. Aquí os he dejado una descripción muy sencilla, pues es una especie de mezcla entre un compresor multibanda y un EQ, o sea que pues, a partir de un threshold pues va a empezar a trabajar. Y Ableton no implementa ninguno, entonces lo que vamos a hacer es creárnoslo nosotros mismos, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco un multibanda, he abierto uno muy clásico, que es el Inband Multiband Stereo, fase lineal, típico de mastering. Y fijaros cómo tiene como vale, cuatro bandas, ¿verdad? Una, dos, tres y cuatro bandas, que van un poco en función, fijaros que van en, como en crossfade, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer mediante pues, las EQs y el envelope follower, pues crearnos un dispositivo que sea un ecualizador, pero que responda a ciertas bandas de frecuencia y cuando nosotros queramos, ¿de acuerdo? Resulta muy interesante para infinidad de utilidades en la mezcla, ¿no? Entonces, bueno, en este caso he creado un arreglo muy, muy básico, en el cual pues hay un bajo, un bombo, dos melodías, un poco todo así, de no empastado, entonces vamos a un poco ver cómo trabajar con esto. Lo primero lo crearemos y lo segundo, pues os enseño el arreglo primero. Dos cosas, ahora voy a meter una tercera melodía para que sea un poco más pues un poco explotar un poco más la idea para que veáis que pues eso, tenemos varias cosas juntas, hay que controlarlas. Pues esto diríamos, bueno, hay que trabajar, por supuesto, ecualizar cada canal, pero vamos a crear este ecualizador dinámico y luego pues, lo podéis salvar como plantilla. A mí yo tengo una plantilla especial en la cual pues, cuando me pongo a mezclar, pues rápidamente la tengo ahí preparada. Ya sabéis que podemos salvar plantillas en Ableton, es una chulada, ¿no? Aquí, poner como plantilla, etcétera. Bueno, pues vamos a hacer el truco. Cuatro canales de retorno, ¿de acuerdo? Y lo primero, tres y cuatro. Y cuatro bandas, ¿no? Vamos a ver, las bandas más o menos, pues fijaros, yo aquí tengo unos apuntes, más o menos de 0 a 100, un poco 50, 60, o sea, que se vayan fusionando con crossfade hasta 400 y pico, de 200 y pico a casi 2 kilohercios, y luego, pues, poco antes de 1 kilohercio, 700, 800 hasta arriba, ¿no? Vale, pues venga, vamos a coger EQ8, 8 instancias de EQ8, una. Acordaos de tenerlo en sobremuestreo, que ayuda bastante. La calidad de sonido, etcétera. Supa un poquito más, pero bueno. Tres y cuatro. Entonces vamos a hacer las bandas muy rápidamente. En este caso nos quedamos con una banda solo que va a ser, como he dicho, es más o menos hasta 100 en paso abajo, ¿no? Para que solamente pase estas frecuencias. Por aquí, más o menos. Segunda, vamos a hacer que, como he dicho, venga desde 50, por ejemplo. Un poquito más. 60, 70, 50, o sea, por aquí hasta, vamos a ver, pues 400 y pico. Vamos a poner pasabanda, así, como si fuera un pasabanda, así. 400 y pico, vale, por ahí segunda banda, tercera banda, vamos a hacerlo igual. Ves que es un poco tedioso hacerlo al principio, pero una vez hecho, pues ya, currando un poquito, luego los resultados valen la pena, la verdad. Entonces la tasería, pues vamos a ver. 200 y pico hasta pues sí, por ahí unos 2 kilohercios por ahí, sí y la última banda, pues la de agudos
Vamos a hacer así, desde unos 700, 800. No hay una cosa estándar, pero bueno, en función de cuanto más ingeniosos os hagáis, pues ya sabéis que cada frecuencia y su sonido tiene una frecuencia, entonces pues afecta de una manera diferente, tal, 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 ¿no? Vale, pues dejamos esto así. Y lo que vamos a hacer ahora es, pues, bueno, si comprobamos, si vamos a enviar, por ejemplo, esta melodía en solo, y vamos a ver, vamos a enviarlas aquí. ¿De acuerdo? Voy a mutear los canales, que es una de las cosas que hay que hacer para que responda bien el truco. Si no, pues duplicamos señales, entonces es una barbaridad. Y ponerlas en pre, pues. Pre, pues prefaded, ¿de acuerdo? Entonces voy a enviar simplemente esta melodía. Voy a bajar un poquito. ¿Veis cómo graves, la segunda banda, la tercera y la cuarta, ¿no? Así pues tenemos un poco el control de las cuatro bandas donde vamos a trabajar. Muy bien. Lo siguiente que va a ser, pues bueno, gracias al Envelope Follower, que es uno de mis dispositivos favoritos, o sea, es una maravilla. Podemos pues convertir esto en un pedazo pues eso, de muy dinámico. Vamos allá. Un Envelope Follower. Lo que voy a hacer es ponerle de 50 a 100. Perdón, de 50 a 0 para que vaya hacia abajo. Y lo voy a poner cuatro veces. Una, dos, tres. Con el Alt copiáis. Y cuatro. Como tiene ocho, bueno, no se acabaría. Podemos hacer incluso, pues para ocho pistas, por ejemplo, o 16, ¿no? En este caso lo que voy a hacer es para poder poner un ecualizador en ocho pistas, ¿no? Aunque, bueno, en este caso tenemos las percusiones que igual nos hace falta. Lo haré en cuatro, así no se hace tan largo el vídeo. Muy bien. Lo primero, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿dónde queremos afectar? Vamos a borrar esto. Vamos a hacernos una pista de audio con lo que sería un ecualizador. Y vamos a ir asignando, ¿verdad? Vamos a hacer así. Muy bien. Entonces, fijaros, tenemos como cuatro bandas y lo que voy a hacer es lo siguiente. La primera banda va a ser mapearlo a lo que sería el EQ. Aquí. La segunda a la segunda parte. Lo que sería el EQ, lo voy a hacer aquí, si no esto, a las gains, ¿de acuerdo? Para que nos baje hacia abajo la ganancia. Tercer dispositivo, aquí, pamba, y el cuarto, pues ya está. Vamos aquí, cuarto. Le voy a poner EQ, din EQ, así. Perfecto, esto sería para lo que es una parte. Como tenemos varias pistas, pues lo que voy a hacer es lo mismo, pero voy a abrir esto y lo que voy a hacer es pues mapear el segundo, por ejemplo, pues lo que sería, veis que en este caso tengo una pista con esto, entonces tendríamos que ir haciéndonos diferentes modelos para lo que serían diferentes pistas, ¿verdad? Pero bueno, vais a ver que resulta muy sencillo. Entonces, el primero ya lo tenemos y vamos a hacer, por ejemplo, que ahora mismo pues el bajo pues envíe la señal y la recibamos aquí, ¿no? En lo que sería, vamos a poner la melodía aquí y vais a ver cómo ahora el bajo va a hacer que activar este eco dinámico. Vamos allá, vamos a enviar y vamos a poner las dos cosas en solo. Podemos mover las frecuencias, fijaros, para decidir dónde queremos que trabaje. Y también las cantidades, pues influir mucho. O sea, si le damos más cantidad de entrada, pues tendremos más agresivo la dinámica. Aquí voy a darle un poquito más. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vamos a la tercera. Igual la 1, pues necesitamos que sea más agresiva también, perdón, porque pues, como veis, pues necesita más. Vamos aquí para cerrar y le damos un poco más. ¿Veis cómo se mueve con la señal del bajo, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos haciendo que el bajo tuviera más espacio en la mezcla. Vamos allá. Vamos a hacer lo contrario, vamos a aquí el EQ, lo vamos a pasar
a lo que sería aquí, al bajo. Y ahora vamos a enviar la melodía al bajo para que actúe sobre ella. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues volver a mapear, ¿no? Tenemos que hacer así, ¿de acuerdo? Y esto, mapearlo aquí al bajo. Uno, y que sea, pues como está muy fuerte el volumen, veis que está muy fuerte, pues tenemos que bajarle. O otro truco sería poner un segundo en Below Follower, ¿de acuerdo? Que tuviera su propio nivel de control también, porque nos apetece, y este, por decirlo así, mapearlo a lo que sería el aquí alguien, ¿de acuerdo? Segundo, duplicamos y mapeamos a lo que sería aquí, ¿de acuerdo? Dos, con tres o cuatro sobre material, ¿vale? Yo normalmente, pues eso, he visto que tenéis diferentes opciones de hacer las cosas. Perder un poquito de rato en esto implica luego, pues, tener mucho control sobre las mezclas y no invirtiendo dinero en plugin, por supuesto. El 4, duplicamos y lo voy a mapear aquí. Ya lo tenemos. Vamos a ver qué tal. Vamos a mover un poco las frecuencias. Vamos a hacer que la primera frecuencia, ahora vais a ver como la parte 1 que he subido, pues va a bajar más la parte de abajo. Voy a también a ser más agresivo aquí para que veáis. Y luego moveremos un poco las frecuencias para que... Vamos a mover esta un poquito. La número 2. Y le decimos frecuencia, aquí no nos hace falta, vamos a mover. Sobre todo los picos son muy importantes. Si quisiéramos ahora, fijaros las cosas que son plug, vamos a poner esto en solo, fijaros que... Tiene aquí pues unos cuantos picos interesantes que habría que solucionarlos, pero bueno, pues sería también un poco más de curro el decidir estas frecuencias, o si queréis que esto suene más, o sea, se puede jugar con las resonancias o con las partes, así que queréis, pues que las bandas donde queréis afectar, pero sobre todo también los tránsitos y los controles. Fijaros aquí, vamos a hacer así, tendremos aquí, veis, por ejemplo, tenemos un pico interesante, ¿no? Aquí varios. Podríamos hacer lo mismo, ¿no? O sea, decidir esto que fuera, pues en este caso, pues volver a hacernos lo último. Ya hago el último, sería duplicar. Vamos allá, tiriti, tiriti. Y esto borramos y mapeamos a lo que es la tercera parte, que sería... Pues vamos a poner aquí, incluso pues este puede ser que sea para contar los picos de otro tipo, vale. Segundo, duplicamos, que vaya a la tercera pista, la pista de aquí, dos, un poco de curro, pero bueno, sigamos cogiendo agilidad. Vamos allá. Tres. Cuatro. Y ahora podemos, pues, implementar diferentes herramientas. Esto quiero que baje con esto, esto que hago con lo otro. O sea, es un poco... Y ahí escogiendo con práctica. Y sobre todo, fijaros, una cosa muy sencilla que he dicho al principio sería, vamos a un poco mutear estas pistas. Y lo típico, ¿no? Pues si quisiéramos que el bombo y el bajo, vamos a poner el bajo aquí al lado, pues trabajarán juntos mejor, sin hacer demasiado sachín agresivo y tal, pues vamos a hacer así. Podríamos implementar directamente, fijaros, un EQ, ¿no? Tenemos aquí, vamos a bajar este EQ, voy a quitar este EQ, lo voy a poner
normal, vamos a poner un equate, incluso lo vamos a hacer si queréis con otro EQ, con el channel EQ. Fijaros, el channel EQ pues baja de esta manera, ¿no? Baja por aquí, fijaros que está la frecuencia, vamos a ver que, pues, que por aquí, ¿no? 6500, vamos a hacer este movimiento, no os lo hago en ecodinámico. Veis que en Velo Follower pues, sirve para infinidad de situaciones, ¿no? ¿Lo vamos a colocar dónde? Pues donde queremos que salga la señal, la fuente, ¿no? Aquí tenemos. Y mapeamos a el bajo, pues lo que sería esto de aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué nos ocurre? ¿Qué nos falta? Acordaros, siempre 50-0, ¿vale? Si es 100 será muy agresivo, pero 50-0, pues está muy bien. Vamos a ver qué ocurre ahora. Ahí lo tenéis, ¿verdad? Trabajando. Si queréis menos cantidad, pues ya sabéis que lo que hay que hacer es pues bajar el nivel. Ahí está afectando menos, ¿lo veis? Más dulce. Hacer los trucos agresivos viene bien porque así lo veis mejor, pero luego hay que ser un poco fino, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa por aquí, vamos a disparar. Está recibiendo la 3, la 4, pues que también reciba, por ejemplo, vamos aquí la 4, la tenemos recibiendo también. Veis que si es muy agresivo en este caso, por ejemplo, vamos aquí, esto es muy agresivo, será cuestión de controlar, pues fijaros, el nivel 3 está muy alto, ¿vale? El 1 está muy alto, el 2 también estará. Perdón, aquí está bastante alto, vamos a visualizar. 3, visualizamos para poder tener diferentes niveles y diferentes controles, ¿no? Vais a ver cómo ahora el EQ pues, trabaja más suave. Vamos a cambiar las tornas, vamos a hacer que ahora mismo pues el high, los picos, este de aquí, vamos a poner estos dos en solo. Podríamos decidir qué picos tenemos aquí, mirad. Aquí serían 400, 173, 400, 173. Perdón, por aquí estoy pico. 400, por ahí tendremos. Y esto vamos a bajar también para acá. Y este de aquí, vamos a ponerlo por aquí un poquito. Y si queremos que sea, en este caso, fijaros aquí, ¿no? Vamos a hacer que sea. Vamos ahora a atacar el bajo. Ya finalmente, pues vamos a hacer que el bajo se sienta aquí. Vamos a hacer. Perfecto. Ya veis cómo hemos creado 1, 2, 3 EQs dinámicos para cada situación y con diferentes combinaciones, ¿de acuerdo? Si subimos, por ejemplo, vamos a hacer pues, el último paso que sería. Pues enviar los charles y el bombo y tal, para que veáis que las percusiones también pueden ser las que manden, ¿no? Vamos a enviar en este caso aquí. Y los charles con las cajas, tal, pam, pam. El bajo no, perdón. Un truco de mezcla muy, muy agradecido, la verdad.
Vamos a ver qué ocurrirá ahora en los diferentes sitios. Nos hemos pasado un poquito, pero bueno, se ve claramente como en todos los sonidos. Bueno, espero que os sirva de ayuda. Ya sabéis que, bueno, pues os podéis salvar el proyecto como plantilla y no hay una forma exclusiva de trabajar con los grupos dinámicos. Así que espero que sonéis mejor de aquí en adelante. Un saludo a todos.